Hi, everyone. Hello, can you hear me? Hello, hello. Hello. Hello, Guillermo, how are you? My name is Guillermo Hernandez. How are you today? Fine. Great, excellent. And what about you, Bea? How are you doing? How are you? I'm pretty good, thank you. It's nice to meet you again, Pedro. Nice to meet you too. All right. I see some people from the last module. So, veo tres personas del módulo pasado, la mayoría son nuevos. Ahorita voy a silenciar. Ok, aquí estoy viendo un chat de Carolina que dice que no escucha nada. Tiene que hacer un setting en su micro, en su headset. A veces sucede que tienen que, creo que la mayoría me escucha, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Yes. Ok. Yes. La mayoría que veo acá son nuevos. De las anteriores clases solo veo a Pedro, veo a Gustavo. La mayoría de ustedes son nuevos. Ok, esto me imagino que la mayoría también es primera vez que toman clases en línea. Yes. Ok, so con esto vamos a ser pacientes. A los que ya estaban, les tomó la primera clase quizás aprender. A veces nos da miedo la computadora, ¿verdad? Pero tranquilos, esto es bien sencillo. Voy a dar unos alineamientos generales. Hay una herramienta que es para silenciar. Yo lo puedo hacer, los puedo silenciar a todos. Esto normalmente lo hago cuando estoy explicando algo, ¿verdad? Porque a pesar de que a veces les pedimos de que se vaya a un lugar. Cuando usted vaya a recibir la clase, lo ideal es de que se vaya a un lugar apartado, a un cuarto de la casa, y le diga a sus familiares de que lo dejen esa hora tranquilo, ¿verdad? Pero de repente está alguien recibiendo la clase y llega, mi amor, ¿dónde están las tortillas? Y ya nos interrumpe la clase porque nos hizo gracia, porque ¿qué pasó? Y también hay cosas que no podemos controlar. A veces sucede que yo no tengo mascota, pero el vecino tiene un perrito ruidoso y el perro no deja de ladrar y yo estoy recibiendo mi clase. El problema es que todos escuchamos al mentado perrito ladrando y molesta porque tenemos estas cositas puestas, oímos como que tenemos el perro aquí adentro ladrando y ya no nos distorsiona la clase. Entonces, usted puede habilitar su micrófono. Allí cuando usted toca ve un microfonito, ¿verdad? ¿Miran un micrófono ahí? Usted lo puede habilitar. ¿Ok? Solo toca otra vez donde está el icono del micrófono. Y usted mismo lo habilita. ¿Usted quiere participar? Habilite su micrófono. Lo voy a activar a todos ahorita. ¿Verdad? Ahí está, ya escucho. Si alguien quiere opinar, porque de repente estamos ahí explicando, y alguien, ¿tienen alguna pregunta? Y de repente, tal vez 4 o 5 de sí, teacher, yo, entonces, para que haya un orden, hay una herramienta ahí que es levantar la mano. Veo que Carolina ha levantado la mano. A ver, eso está, ustedes ven ahí donde está levantar la mano. En la barra de herramientas, ahí ustedes ven 3 puntitos donde dice más. ¿Ya la vieron? Hay una sí, que dice levantar la mano. ¿Ven dónde? Ahí está Brian. Brian acaba de levantar la mano. Encontró ahí, ¿verdad, Brian? Yes. Ok, justo donde le estaba explicando.
Okay, Carolina también está con la manita levantada. ¿No la encuentran los demás? No. Brian, explíquele a sus compañeros, por favor, a dónde encontró la manita. Ya había Pedro, ya había Andrea. En la parte superior de abajo, dice, le dan clic en la pantalla y le va a aparecer una barrita abajo donde dice más. Y ahí le dan clic y le sale levantar la mano. Ok, Brian, gracias. Hagan clic para poder ver la barrita. Luego van a ver donde dice más. Hay tres puntos. Usted hace clic o presiona donde dice más y ahí le da la opción de levantar la mano. Aquí puedo ver que Carolina, Andrea, Pedro, Bea, Brian, José ya levantaron la mano. Gracias. Ok, ahí estoy viendo. Los demás se me han quedado. No encuentran la barrita, ¿verdad? Donde dice más. Hay tres puntitos. Ahí dice levantar la mano. Carolina Guzmán ya la encontró. Con un poquito de ayuda. Ok, bien. Carolina, hay otra Carolina. No dice Guzmán, solo Carolina. Entonces, esto yo veo en la pantalla cuando usted ha levantado la mano. Entonces, ya eso me llama la atención a mí. Cuando alguien levanta la mano, entonces yo ya puedo decir, Bea, ¿tiene alguna pregunta? Y así, teacher, yo necesito que vuelva a repetir esto, o no le entendí aquello, o no le entendí a lo otro. Y luego la bajan, porque están con la manita ahí, de repente yo me confundo y se me olvida que ya, ¿verdad? Esas dos herramientas, ¿verdad? Para que usted silencie, porque de repente quiere hablar, o estamos participando, estamos leyendo una conversación, y hay un ruido externo que no puede, entonces usted póngale silencio. Aquí, silencio para levantar la manita. También, de repente, para que ustedes practiquen entre ustedes, lo voy a poner en grupo. Sección de grupos pequeños. Ahí les va a aparecer un anuncio en la pantallita que les va a decir join, si lo tiene en inglés, o le va a aparecer unirse. ¿Ok? Mi nombre es Flor Guerrero. Trabajo para inglés corporativo. Alguien me decía aquí que pusiera mi nombre. También veo al chat que están escribiendo. Ahorita alguien me dice, ¿nos puede repetir su nombre? Claro que sí, con gusto. Como les repito, mi nombre es Flor Guerrero y trabajo para inglés corporativo. Inglés corporativo es el proveedor, quien pone los maestros para guiarles en su proceso. Las clases son financiadas por INSAFOR. ¿Ok? Esto es un refuerzo a lo que se llama la plataforma. Lo ideal es que usted antes de la clase revise la plataforma. La plataforma consiste en 5 secciones. El curso dura 4 semanas. En las 4 semanas cubrimos las 5 secciones. Entonces usted puede cubrir una sección o un poquito más por semana. Porque el último día antes del examen hacemos un repaso, ¿verdad? Esto es un refuerzo. Todo lo que yo les voy a explicar aquí es basado en los contenidos de la plataforma. Como les decía, no es como una clase sino que es un refuerzo. En esto nosotros podemos hacer cosas que con la plataforma no podemos hacer, como interactuar con otras personas que estemos practicando inglés. Eso no lo podemos hacer con la plataforma, ¿verdad? Resuelva los ejercicios de acorde a vamos avanzando en clases. Es lo recomendable, que usted vaya avanzando. Por ejemplo, ahora, ¿alguien vio la plataforma antes de la clase? No. José. José, ¿alguien? ¿Cuál es el primer tema que vamos a ver ahora? Months and dates. Months and dates. Ok, ese es el primer tema de la plataforma. En la plataforma usted vio meses, fechas. Ahora lo vamos a practicar porque usted ya vio en la plataforma cómo se dicen los meses, cómo se dicen las fechas.
pero de cuántas personas que tengo aquí, solo como tres la vieron. Yo entiendo, claro que entiendo, porque tenemos cosas que hacer, porque el trabajo, porque nos va a regañar el jefe si nos ve haciendo eso en la hora de trabajo. Entonces, te refuerza, es un refuerzo. El que ya lo vio, perfecto. Y el que no, pues lo hacemos mañana, ¿verdad? Pero lo ideal es de que usted vaya día a día con la plataforma, solventando los ejercicios para que no se le vaya a acumular. Porque para volverse a inscribir al próximo módulo, es importante que tenga completos los ejercicios de la plataforma. Cuando usted finaliza la sección 3, hay un examen que se llama midterm. Es importante que lo complete y al final, pues un examen final. Lo ideal es de que vaya al día para que no se le acumule trabajo, porque para inscribirse necesita dos cosas. Tener completa la plataforma. Si usted no ha hecho los ejercicios, no se puede inscribir. Y necesita cada módulo estar entregando el mismo papeleo. El papeleo lo va a entregar antes de iniciar cada módulo. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No questions. José ya encontró la manita, ¿verdad? Ahí está la manita. ¿Questions, José? No. Ok, la plataforma es 24/7. Usted puede practicar en la plataforma las veces que usted lo considere necesario, a la hora que usted pueda. Si de repente le dio insomnio, no puede dormir, es la 1 de la mañana, no vaya a abrir la refri y vaya a empezar a comer de todo. Mejor encienda la computadora y practique en la plataforma, que ahí está 24/7. A cualquier hora usted puede practicar. Es corregible, los ejercicios son evaluados. Entonces, usted hizo un ejercicio, terminó. Y al final le dio la nota 8. Usted dice, ¿qué pasó aquí? Yo la puedo corregir y decir, ah, aquí me equivoqué porque no era el am, sino que era are, y lo corrijo. Hasta que me saco el 10, lo puedo hacer. La nota que a mí me registra es la última. Por ejemplo, lo hice una vez el ejercicio y me saqué 8. Quedó guardado el 8. Pero lo repetí y me saqué 9. Entonces, mi última nota es la que la plataforma va dejando guardada. Así es que eso lo puede ir repitiendo, lo mismo con el examen. ¿Verdad? Si no entiende algo, se le explica durante la clase. ¿Y qué más se me está quedando? Creo que eso es todo con respecto a la plataforma. También van a tener paciencia, porque a veces puede que usted esté seguro, seguro 100% que la respuesta está bien. Pero resulta que no le puso mayúscula al principio de la oración y por eso la plataforma no lo reconoce. O que necesitaba ponerle el punto al final y usted no le puso punto. Entonces, a veces hay que estar probando así. ¿Será que lleva punto? ¿Será que aquí le dio un espacio que no era? A veces sucede también con el apóstrofe. A veces ponemos el apóstrofe y damos espacio. Entonces, la plataforma ya no reconoce la respuesta. Detalles así a veces hacen que la respuesta, aunque esté buena, la plataforma no la reconozca. Para estos grupos se crea un WhatsApp también. Ustedes han recibido un link, creo, vi que varios se unieron al grupo. Todo el personal administrativo y el maestro encargado de inglés corporativo estamos en ese chat. La idea de este chat no es para mandar memes, aunque son súper graciosos, sino que el chat es con propósitos académicos. Hasta ahorita nos ha funcionado súper bien el chat porque entre ustedes se están ayudando. De repente, pues, no entendí la clase, no entiendo el ejercicio y pues digo, ¿cómo es esto? Necesito completar aquí. Y ya viene un compañero, ah, ahí el tiempo que está usando es el be going to. La oración se arma con el be going to y ya le ayudan. Ah, o tal vez le digan, ah, es que ahí fíjate que no es, como es tercera persona, tenés que ponerle is, no are. Y ya, ay, ahí me equivoqué. Entonces, el chat es para que se ayuden entre ustedes o de repente hay algún problema que no puedan solucionar.
ahí están y de repente hasta yo les puedo contestar y ayudarles a explicándoles un poquito, ¿verdad? Cómo va el ejercicio. Los videos de la clase, si por alguna razón, digamos que usted se encontró en tráfico y no se pudo conectar o tuvo algún evento y no se pudo conectar, el video de la clase está disponible al día siguiente en el canal de YouTube para que usted vea de qué se trató la clase. También para eso es un YouTube list, un link que les han mandado de YouTube, es para que usted busque el video de la clase. Ahí están todos los videos de la clase de este grupo. No sé si tienen preguntas hasta acá. No. No, thanks. No questions? No. All right. So, let's begin. The first topic that we're going to study is about dates and months. For this, I'm going to share the screen with you so you can see this presentation. So we can practice basically months and dates. I don't know if you can see here. I'm trying to enable the vision for you, but it kicks me out the first time. It always happens. This. Okay. You can see in my screen, this is the presentation about dates. So we're going to study first days of the week, months of the year, and ordinal numbers. As you know, ¿cuáles son los dos tipos de números que existen? Ordinales y cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, in English is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And ordinal numbers. First, second, third. En inglés. A diferencia de español, en inglés para hablar sobre fechas se utilizan números ordinales. So, no decimos 2 de octubre, sino que octubre segundo, October second. No decimos October 2. Decimos October second, for example. This is the way it works. Okay, let's see. What's the date today? Is January? January 1st. Today is? Today is Sunday. 20 is cardinal. What is the ordinal for 20? Today is Wednesday, March 3rd. Okay, today is Wednesday,
March 3rd. First. Today is Tuesday. March 25. March. It's 25th. 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 Yes. So this is a very important to know, and I see that you need to practice this part. So let me see this. Having questions. This going to close some tabs here. So it is important for you to know all the ordinal number, and you will have to practice. Vamos a tener que practicar ese tema. Porque veo que sí es necesario un refuerzo. ¿Dónde está este libro? Sorry, I can't manage this. I'm going to close some tabs here. And this. Okay. A veces esto se pone un poco difícil, pero no imposible. Oh, wow. I cannot find it. What do you see in the screen? No sé qué pueden ver ahorita. Una carpeta. Su pantalla. El escritorio. O una ventana. Uh-huh. Okay. Creo que no estoy compartiendo lo que debo. Okay, vamos a ver ahora. Acá está. Okay, now you see? This is out. Okay, I'm going to explain you this. This is to talk about months and dates. These are the months of the year. Let's practice pronunciation. January. 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 February. 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 March. March. April. April. May. May. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay, as you can see here, we have a list of the ordinal numbers. Aquí están los números ordinales que utilizamos para decir las fechas. Ok. Por cuestión de tiempo, y esta es otra cuestión, que no lo voy a poner a escribir todo eso. ¿Verdad? Porque entonces se nos va a ir la clase en escribir. Aunque es bueno practicar escritura, esto dependerá mucho de ustedes. ¿Verdad? Practicar en casa. Ahorita, bueno, lo que pueden hacer es, para eso tenemos el WhatsApp group. Ahorita les mandé una captura de la pantalla. ¿Verdad? ¿Les cayó, verdad? Sí. Ok. Ahora usted lo tiene en su teléfono. No lo escribimos y usted lo puede practicar. Porque esto es mucho depende de usted. Usted tiene que practicar en algún momento del día. No solo en el momentito este de la clase, porque es muy poco, muy poco. Entonces tenemos que practicar a diario. ¿Ok? Ahí lo tienen ya en su WhatsApp. Lo pueden pasar en su cuaderno mañana, más noche, si no tiene sueño. Escríbalos. Porque es importante practicar también escritura. Acuérdese que el inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Entonces hay que practicar mucho. Como se pueden ver acá, el número primero se dice first. Para escribirlo en la fecha, cuando usted vea fechas en inglés, usted ve que está el número uno y hay una ST al final, ¿verdad? Esa ST significa first. Son las últimas dos letras de la palabra first, ¿te fijas?
Yes. Luego está second. La palabra second finaliza con ND. Está la ND. Por lo tanto, third se escribiría como third. Three, RD. Ajá, the number three, RD. Un 3 y una RD. Uh-huh. Luego, la mayoría de números termina en TH. TH, hasta que volvemos a llegar al 21st, que es vigésimo primero. 21st termina en ST. Entonces escribimos 21st with ST at the end. Luego lo mismo con 22nd, luego 23rd. Y luego vamos otra vez finalizando con TH, 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 hasta que llegamos al 31st. Okay. Así es como esto funciona. Okay, now let's practice pronunciation. Let's repeat. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Sixth. Seventh. Eighth. Seventh. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteenth. Twentieth. 20th. Okay. Uh-huh. You see, this is very different. 20th. 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Esto es muy fácil. La mayoría suena igual que los cardinales. Los únicos más marcados son first, second, third, fifth, then we get 20th, 21st, 22nd, 23rd, and then we got 30th, 31st. Los demás suenan casi igual que los ordinales, solo que hay que hacer como si va a ser una media Z al final, así. Fourth. 20th. Uh-huh. It's a little different. A little different. Now, to talk about dates, para hablar acerca de fechas, cualquiera que sea la fecha que usted va a mencionar, se utiliza esta estructura. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a practicar con una pregunta. When is birthday? Podemos practicar when is your birthday. Para hablar de eso vamos a decir my birthday is on, y vamos a mencionar, por decir algo, okay. My birthday is on October 31st. For example,
Primero va a mencionar el mes y luego la fecha utilizando un número ordinal, ¿ok? Por ejemplo, si if you say my birthday is on October, ¿qué? October. October 5th. Ajá, October 5th. No digo October 5th. Digo, my birthday is on October 5th. October 5th. Okay. Now I'm going to do the first practice. Vamos a hacer la primera práctica en grupo. No sé si ya copiaron eso o no será necesario. Sería bueno como para practicar por los nuevos que no que supieran como la dinámica. Ahora nos unimos en grupitos. Preguntar esto. So, voy a hacer. Ustedes van a ver en la pantalla que les va a aparecer. Ahí ustedes pueden ver los nombres de todos, ¿verdad? So, van a ver en la pantalla que les va a aparecer un mensaje que se les ha invitado a unirse en sección de grupo. La sección de grupo es para que ustedes se interactúen entre ustedes y se hagan la pregunta, que es el ejercicio de ahorita. When is your birthday? ¿Cómo es la pregunta? When is your birthday? Ajá, so I can ask, when is your birthday, Pedro? When is your birthday, Andrea? When is your birthday, Luis? When is your birthday, Jesús? So you practice with yourself. So lo voy a poner por unos dos minutitos en grupo. Ahí, si usted tiene configurado en español, le va a aparecer unirse. Usted tiene que dar clic ahí. O si está en inglés, le va a aparecer join. Usted tiene que dar clic para poder unirse y practicar con sus compañeros. Ahí van a ver, se van a ir. Ahí tienen que irse uniendo y van a quedar en grupos. El grupo es para practicar speaking. Brian ya se unió. Ok. Ok. Ahí van. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Jocelyn. Okay, there is everybody in group. My birthday. My birthday. Como birthday. Que va a decir el color verde. Birthday. Birthday. My birthday is July 24th. Is on. Is on July. 24. Excellent. Continue. When is your birthday, Gustavo? My birthday is July. Is on? Is on July 27th. Mm-hmm. Very good. Where is your birthday, Bea? When is your birthday, Ruth? My birthday is August 18. My birthday is on. My birthday is on August 18. On. Okay. No hizo falta el on. El on. Ajá. Don't forget. Continue practicing. Okay. ¿Se fijaron que ella puso my birthday is on August? Yes. Oh, sí, y la mayoría hemos dicho my birthday is.
el mes, ¿sí? Seguían con el mes. Nos falta agregar el on. On, correcto. Omitimos el on. Ajá. Y seguido el mes. El on, ajá. Okay. Do the exercise again. Do the exercise again. Okay. Okay, Jocelyn, when is your birthday? My birthday is on December 5th. Very good. Excellent. Continue. Carlos, when is your birthday? My birthday is on March 17th. Okay, hay que salir del grupo. Bye. When you finish, when you finish. Oh, okay. Tienen tiempo. Okay. Okay. Okay, so everybody's here back again, right? Yes. Okay, so how was the practice? Antes de terminar la práctica, ustedes tienen 60 segundos, o sea, un minuto para que no se queden a media, ¿verdad? Okay. Usted puede seguir hasta que termine el ejercicio en esos 60 segundos y luego le da salirse o espera que el mismo sistema lo saque, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Fine. Menos nervioso, ¿verdad? Yes. Sí, no es para morirse del miedo este asuntito de estar dando clic en estos botoncitos, ¿verdad? Okay. Hay que aprender, así vamos aprendiendo y poco a poco vamos a ir descubriendo nuevas funciones, ¿verdad? Ok, ahorita sería ideal que sigamos practicando las fechas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir o a preguntar when is feriados. Children's Day. When is Children's Day, Brian? When is Children's Day? En October 1st. October 1st. Uh-huh. So you say it is on October 1st. When is Children's Day? When is Children's Day? When is Children's when Day? When is Children's Day? It's on October 1st. It is on October 1st. October 1st. Mm-hmm. Can you mention some other holidays? ¿Cómo diríamos el día del trabajo? Labor Day. Labor Day. Labor Day. Labor Day. Independence Day. Independence Day. Labor Mother, Day. Mother's Day. Father's Day. Christmas. Más cerca. Valentine's Day. Valentine's Day. Dead People's Day. Okay. Dead People's Day. Uh-huh. El Día de los Santos Difuntos en Spanish. Dead People's Day. Uh-huh. Independence Day. Labor Day. Christmas Day. New Year's Eve, Mother's Day, ajá. So, ahorita van a ejercitar una vez más en grupo, speaking. When is Children's Day? You can say, Monica, when is Labor's Day? When is Father's Day, Guillermo? When is Mother's Day, Carolina? And you, it is on, y dice la fecha, okay? It is on, y la fecha. So I'm going to
No sé si le van a tomar una captura a eso y lo mandan al grupo para que sigan practicando. Y ahí le pueden agregar más. Agréguenle más festivos. ¿Okay? Yeah, ready? Yeah. Yes. Okay, so I'm going to divide you into sections again. So you can practice one more time. Okay, there we go. Okay, continue practicing your speaking. Nisenia, dele clic a la pantalla donde dice join o unirse. Hello, hello. Okay, ya se fue. Hello, practice. Hello. Repeat the question, Brian. Uh-huh, you can say. Thursday, Miguel. Thursday on October 1st. When is another Labor's Day? Labor's Day. Ajá. ¿A quién vea? Y Brian. Yes. It is on November 2nd. It's the Labor Day. Labor's Day. Labor's Day. It's on May 2nd. It is on May. May 1st. May 1st. May 1st. Labor's Day is on May 1st. Yes. Okay, continue practicing. Continue. When is Christmas Day? Christmas Day, it is on December 24th. Exactly. Ruth Guzman, when is Father's Day? It is on Carolina, when is Labor Day? Labor Day is on May 1st. It is on May 1st. May 1st. May 1st. Uh-huh. Yeah. Good.
Continue, more days, more holidays. Pedro Maravilla. Yes. When is Valentine's Day? Valentine's Day, it is on February 14th. Mm-hmm. Good. Continue. Another holiday? Guillermo, Guillermo, you asked the question. Good. When is the Turkey date? Thanksgiving. Thanksgiving. Uh-huh. November. No remember. ¿Cómo remember the date? Es que ese día no tiene un específico. No, sí. Es el cuarto jueves de noviembre. Oh. ¿Cómo diríamos? Sí. Es el cuarto. Is the fourth Thursday of November. Is the fourth Thursday? Day. El cuarto jueves. ¿Cómo decimos jueves? Thursday. Okay. Thursday. It is the fourth Thursday. Mm-hmm. It is the fourth Thursday of November. Excellent. Mm-hmm. November. Yes. It is the fourth. Okay, I think that everybody is here, right? Okay, I was checking on the groups. You did a very, very good job. So it's very important. Just one thing that is important to know, just because of culture, the American culture. Somebody asked when is Thanksgiving Day, right? Thanksgiving Day. Right? When is Thanksgiving Day? ¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias? El americano, ¿verdad? Thanksgiving. Okay, el Thanksgiving americano es el... No tiene una fecha específica, sino que se celebra, it is on the second Thursday. The fourth, es el cuarto, el cuarto jueves, el the fourth. It's the fourth Thursday of November. November. Y el siguiente día es el Black Friday. Yes, this is for just for culture. It is the fourth Thursday of November. Uh-huh. Y hay un poquito de confusión. Okay. Estos dos días son bastante parecidos. El primero es martes, Spanish, y el otro es jueves. Jueves. Mm-hmm. Let's pronounce, it's Tuesday. 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 And this is Thursday. 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 Como con una Z y una R. Thursday. 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 Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Tuesday. 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 Excellent. Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Uh-huh. Nice. Excellent. Tuesday? Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Thursday.
Excellent. There you go. And then the other is easy, right? It's Monday. 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 Tuesday. Wednesday. 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 Friday. Friday. Saturday. Friday. Sunday. 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 Monday. 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 Tuesday. Wednesday. Thursday. 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 Friday. Friday. Saturday. Sunday. You got it. Excellent. Okay, how do you feel? ¿Cómo se sienten? ¿Qué aprendieron hoy? Feel great. Feel great. Excellent. Perfect. Nice. It's nice to hear that. Este horario es de gente valiente. Espero ver a todos los valientes al final del módulo. No me voy a quedar solo 5, ¿verdad? Porque los vaya a vencer el sueño. Esto sí requiere un poco de sacrificio, ¿verdad? Acostarnos un poquito más noche. Pero todo sacrificio tiene su recompensa, ¿verdad? Al final están aprendiendo. Yes. Cada día es algo nuevo y va a depender mucho de que ustedes todos los días, no solo este ratito, sino que encuentren la manera de ir practicando a diario, ¿verdad? Tanto en la plataforma como en el cuaderno. Ahora lo que veo que alguien levantó la mano acá. ¿Hay una pregunta? Solo me aparece una dirección de email. No tengo el nombre. Dice imoscoso21. ¿Pregunta? Okay, any questions? Any questions? No question. Okay. Creo que solo va probando la manita hasta acá. Okay. No questions so far? No, okay, so try to practice every day. Si de pronto pueden aprenderse 5 palabras diarias, 5 verbos diarios, memorizar, póngase una meta. Si trabaja en una oficina, ponga un post-it ahí por la computadora donde lo pueda estar viendo a cada ratito que se recuerde para que practique esas 5 palabras nuevas. Ok. Okay. Okay. Okay, so no questions so far? No, no question. No question. Okay, let's see. Thanks. Okay, so thank you for joining today's section. Ahora que vimos las fechas y los meses, traten de ver esos ejercicios mañana en la plataforma. Mañana vamos a empezar a hablar del tiempo futuro con be going to. So be ready for that. Y con be going to, más fechas y formas de celebrar. That's for tomorrow. Okay? Tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you. See you. Good night. Bye. Have a nice night. Rest, sleep well. And if you're having dinner, enjoy your dinner. Okay? Bye. Sleep well. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night.